El presidente del Consejo, Jorge le encomendó eh, la colaboración para la reglamentación, así que ya tenemos previstas para la semana que viene. Eh, si podemos esta semana, ya lo hablamos con, con Raúl Vila, que aprovecho para agradecerle públicamente su predisposición para colaborar. Eh, lo, también lo vamos a hacer con el Departamento de Tránsito, con, con Walter Vázquez y también con el, con Gabriel Gaitán son las patas que vamos a usar para, para hacer la, regla, la reglamentación, que seguramente vamos a contar con la colaboración de, de Julio Ruiz, para darle forma, reglamentarla y, y ya ponernos en funcionamiento, porque esto no nos olvidemos que es un un registro municipal, así que hay muchas cosas que tenemos que armar que son inexistentes. Que muy detenidamente Walter cuando se le consultaba, que muchos pensaron que por ahí nosotros teníamos alguna diferencia y estábamos peleando, y no, Walter lo que decía es lo correcto. Él decía que si él mañana ve un cuatriciclo en la calle, lo tiene que secuestrar. Y tiene razón, porque no está reglamentado todavía. Se aprobó la ordenanza, se aprobó el marco regulatorio. Ahora tenemos que hacer... Eh, la reglamentación y recién ahí vamos a poder verificar los motovehículos que se van a poder eh, inscribir y cien, recién ahí van a poder circular todavía faltan algunos pasos pero estamos trabajando en ello tenemos muchas cosas abiertas pero esto no es un, eh, no te digo que no sea prioritario pero nos va a llevar un tiempito hacerlo no te digo que va a ser mañana pero en, en un lapso de un mes más o menos vamos a estar teniendo novedades